las que cantar a nuestro Atlántico mar. Siete sirenas que cantar con... Y un popurrí de cumbias. Y el pajullo nos hará La Negra Francisca, Tomates pa' acá y Le Hace Falta un Beso. Con ese aplauso vamos a continuar parrandeando. Cantar una isla.
Solistas acompañados por la parranda Mejunje. En primer lugar, nombrarles a Mari Santana. Ella nos viene desde la Atalaya de Santa Brígida. Desde el año 95 ha formado parte de diferentes agrupaciones folclóricas aquí en la isla de Gran Canaria. En primer lugar, la agrupación Dara en Las Torres, Entre Amigos en Ginamar, la Escuela de Folclore de Santa Brígida, la de La Cotera y el grupo galdense Sabor de Guaire. Últimamente forma parte de la agrupación Quemida y de los Cebolleros de Galdar.
Hace muy poco tiempo estuvo en un encuentro de solistas que organizó Bejeque en el Teatro Víctor Jara de Vecindario y también ha trabajado como monitora en el proyecto Timpleando de la Villa de Santa Brígida. Recibamos con un aplauso a Mari Santana. Y como en el Pajullo hay gente del norte y gente del sur, pues Mari viene del norte y ahora del sur nos viene Nestalí Sabina. Nestalí comenzó con 5 años en la Escuela de Folclore de Mogán. Luego formó parte de Los Pescadores de Arguineguín, cuando era todavía un niño. Ya un poquito más crecidito, con 14 años, llegó hasta Sardina del Sur y estuvo 4 años con Bejeque. Luego viene la parte de estudios, dejó la música un tiempo y ha retornado otra vez con más fuerza que antes. Ya un hombre formado, y ustedes lo verán, se puede comer. Es un, como persona es un trozo de pan. Y como cantante podía estar en Viena, podía estar en Alemania, podía estar en cualquier sitio como tenor en cualquier teatro de Europa. Pero él no quiere salir de Gran Canaria y así lo aprovechamos nosotros y lo tenemos aquí. Últimamente Nestalí forma parte del grupo de música popular Araguaney, también aquí en Gran Canaria, y La Parranda Mejunje, que acaba de actuar, y en una de las burgas. Estamos en el municipio más burguero de Gran Canaria. Agüime tiene lo más alto en lo que es la participación de sus convecinos en el carnaval. No sé qué barrio, qué lugar de Agüime no tiene una murga, tiene una comparsa, tiene un grupo de carnaval. Pues también Nestalí forma parte de la murga Los Nietos de Sarimanche, donde hace, como en los demás grupos, como primer tenor. Con un aplauso, Pajullo, Mari Santana, Nestalí Sabina, que los recibimos con un aplauso también. Ese aplauso para Nestalí. Thank you.
llaman la vida y la construyen con el trabajo. Thank you.
veces tú y yo me doy mi amar a pelo en la playa de Neguera, almacén de los marreros. Si tú me vienes a ver, siempre que llegue tu vuelo, estoy en la posteragua amarrando tomateo. Tómate pa' acá, tómate pa' allá, y yo vengo a verte y tú nunca estás. Tómate pa' acá, tómate pa' allá, y yo vengo a verte y tú nunca estás. Si tú vienes con prisa, háblate con mi papá. Tómate pa' acá, tómate pa' allá, y yo vengo a verte y tú nunca estás. Tómate pa' acá, tómate pa' allá, y yo vengo a verte y tú nunca estás. No sé por qué, mi padre está cabreado y no te quiere ni ver. Mi padre no quiere verte, a mí no me faltan ganas. Cuando se acabe la zafra, nos veremos en Triana. Tómate pa' acá, tómate pa' allá, y yo vengo a verte, tú nunca estás. Tómate pa' acá, tómate pa' allá, y yo vengo a verte. Se olvida de la fe, ya es importante. La factura no espera, ni es siempre responsable. Pero ella siente que el amor se está acabando y que algo se está apagando. La pasión se congeló. Que ella quisiera decirle, que ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé otra rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Falta un beso, que le dé una rosa, que vaya con él.
Entrega a su primo Alejandro Zambrano. De que me hayan invitado para participar aquí con ellos esta noche en un evento tan especial como es la presentación de su primer CD, el primero de muchos, seguro. Y decirles que aquí estoy para lo que se ofrezca y si el Pajullo con el tiempo admite mujeres, pues yo me apunto. Gracias, buenas noches. Si no me la llevo para la parranda al cura, tenemos tres, pero puede ser la cuarta. Nosotros sí tenemos mujeres ahí. Bueno, ahora le toca a Nestalí Sabina, el hombre que nos viene desde Arquineguín, Mogán. Le va a hacer entrega el más pequeñín del grupo, Raico Quintana. No, Raico Denis. Denis. Hay dos Raico, era el mediano. Isi Sosa, no sé si está por ahí, le va a hacer entrega a Cuidán Quintana. Vamos, Isi. Alberto Benítez, coordinador de cultura de fiestas en el Ayuntamiento de Agüímez. Venga para arriba, don Alberto Benítez, que le va a hacer entrega Kevin Sosa. Un aplauso para Alberto. Y ahora, presidente de la Federación de Folclore de Gran Canaria. No te queda nada, Alberto. Te metiste en una guerra.
Nada, las gracias al Pajullo. Hay que decir que ellos se presentaron en esta plaza, y yo justamente lo bauticé aquel día, y de ahí empezaron a salir un poco más. Decirles que al Pajullo y a todos ustedes que mañana la Federación de Folclore de Gran Canaria va a tener un acto en el Parque Santa Catalina que se llama El Folclore Dona Sangre a la Vida. Vamos a estar las 73 agrupaciones de la Federación de Folclore de Gran Canaria, dos días, desde mañana a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y después de 4 a 8 de la tarde, y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, donde estarán un encuentro de bailadores. Decir también que esta parranda El Pajullo y la parranda Merita la Pena de Pedro van a mañana a acompañarnos en este acto tan solidario como es recaudar sangre para los más necesitados. Desde aquí les digo, como presidente de la Federación de Folclore de Gran Canaria y en nombre de todas las agrupaciones, si alguien quería donar, si alguien no, vayan a donar, porque una bolsa de sangre salva 3 vidas. Y eso nos hace falta en estos momentos bastante. Tenemos que intentar conseguir que mañana tengamos muchísimas bolsas de sangre. Y decir que este acto que hacemos mañana en el Parque Santa Catalina y el domingo es el primero que se hace a nivel de España. Y eso quiere decir que los canarios, los gran canarios, ahora mismo deberíamos estar contentos, porque este acto que se va a celebrar conseguiremos que mucha gente salve en vida. Les esperamos este fin de semana, tanto con las agrupaciones de folclore, como el Pajullo y como Merita la Pena. La parranda El Pajullo agradece y nombra como padrino de honor a Alberto Alejandro Benítez por su colaboración y apoyo inestimable de la Fundación Luz Aguinaga a 22 de noviembre del 2019. Entonces, como una armada, queridos, muchísimas gracias a la parranda El Pajullo, y que saben que tienen mi apoyo para lo que quieran. Gracias y muchísima suerte. Bueno, en nombre del grupo, queremos darle las gracias a Alberto, porque la verdad que es muy difícil que hoy en día te apoye a una parranda tan joven. Y bueno, simplemente eso. Nos apoyó desde el primer día, dio la cara por nosotros, y aquí está como padrino del grupo, y esperemos que sea por muchos años más. Muchas gracias. Bueno, decirle que, para un poco, estoy hablando con la nariz, que nuestro presentador de honor, David Peñate, tantos años que lleva presentando, tantos años que lleva en el folclore, para nosotros es un placer que esté con nosotros esta noche tan especial, y le queremos hacer entrega también del resguardito nuestro. Gracias, David, de verdad. Muchas gracias. Bueno, me decían que hay una chiquita muy guapa por ahí por el público que se llama Azahara y que va a decirle algo a la parranda El Pajullo. ¿Quién es Azahara? Ahí la tenemos. Un aplauso para Azahara. Bueno, la verdad que para nosotros es una sorpresa. A esta muchacha la tenemos ahí en la ludoteca del Pajullo. Así que todo el que tenga chiquillos y quiera entretenerlos un poco en música, de música no sé, pero ponerlos a pintar seguro. Ella está todo los martes y jueves en el ensayo, haciendo que los chiquillos pinten y esas cositas. Muchísimas gracias. Guío, se merece un aplauso a la muchacha, a la madre. Bueno, decía ya que Sahara está en el escenario, no te vayas a Sahara. ¿Qué? Novia, bueno, prometida de nuestro compañero Kirin, a la guitarra, Kirin, hasta acá. A ver.
aquí. Ellos dos son nuestra parejita feliz del grupo y queremos darle nuestra más sincera enhorabuena porque el mes que viene se nos casan. Así es, chiquillos, es hermoso con nosotros, esperando que disfruten muchos años más que nosotros. Gracias y felicidades. ¡Viva los novios! Bueno, decirle que aunque ustedes vean la parejita tan joven, Kirian, yo le cambiaría la cara. Kirian, ustedes lo ven así, pero es que Kirian es el que trajo estas pacas de paja de sus caballos. Bueno, a mí me dijeron que Kirian. Y ya donde lo ven, terminó magisterio este curso pasado. Es maestro y va a estar con los niños en las escuelas dando clases. Un aplauso a Kirian. Bueno, ya solo quedan los agradecimientos. En primer lugar, al Ayuntamiento de Agüimes, que siempre se presta en todos los actos culturales, bien sea musicales, teatrales, lo que sea. Agüimes es un referente en la isla de Gran Canaria en todo lo que es la cultura y cómo se hace cultura en los municipios canarios. Al supermercado Verales, a Serrafrán, Selva Dorama Floristería, Carnicería El Corral, Bocatería Señor Bocata, Dulcería Panadería La Esquinita, Isis Sosa Diseñadora, a José Jiménez, técnico de sonido, Sonidos Ortega, que han sido los que esta noche han puesto este espléndido sonido y luces aquí en el escenario, a la Parranda al Recuje, a los solistas y también a las emisoras que han estado aquí grabando y que a través de las redes sociales, a través de televisión, muchas miles de personas pueden ver este acto desde sus casas. Este canal televisión, Manolo Basso, el Tafor Cálida, Servando Oliva, Agustín Cabrera, JJ Oliva, Isis Sosa, que ya la nombré, y los fotógrafos, los fotógrafas, Isabel Quintana, y también, como les decía antes, el sonido Ortega. Y cómo no, este público que ha sabido escuchar de esta forma tan tranquila la música que aquí se ha hecho esta noche. Ha habido un fallo. Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, desde que escuchaban una cuerda, una vez o dos al año que la escuchaban, bailaban que no paraban en toda la noche, y aquí no ha bailado nadie esta noche. Así que en el baile no le podemos calificar mucho. En la próxima, a ver si vemos la gente bailando, porque estas parrandas son para bailar. Quien tenga sangre en el cuerpo y le guste el baile, claro. Hay otra gente que le gusta escuchar la música sentadito, que también se agradece que se escuche como ustedes lo han escuchado esta noche. Al Pajullo les deseo 50 años más, como llevo yo, encima de los escenarios, con muchos discos, con mucha gente bailando. Que las mujeres perdonen, pero muchas noches habrá que estar sin ponerle el pañal, chiquillo, porque también hay que darle a las cuerdas. Pero les deseo lo mejor a lo largo de todo Canarias y de todos los lugares donde les inviten. Siempre dejarán el panorama alto donde quiera que vayan a participar. Felicidades y serán muchos discos más. Bueno, este bien ha sido el ser agradecido, y entonces los chicos nos decían que le regalamos, y digo, bueno, nosotros lo más que disfrutamos en el ensayo nuestro es partiendo queso, digo, pues le convidamos una tabla de cocina y ya ellos tienen, oye, una cosa funciona, ¿no? Nada. Hemos hecho una pieza de artesanía con el logotipo nuestro en madera, que es cogiendo el cuello de una botella, y un timple que es signo distintivo de cualquier parrandero. Así que, chiquillos, pónganlo en su local, disfrútenlo mucho y que lo tengan fácil. Bueno, nos vamos. La parranda al Pajullo nos va a hacer un tema que se llama Ahora seremos felices. Hoy hemos sido felices aquí toda la noche. Y luego, parranda Mejunje, parranda el Pajullo. Y los solistas que han estado aquí esta noche, la solista y el solista Nestalí,
nos iremos con una isa, como siempre hacemos los canarios cuando terminamos, cuando nos vamos de fiestas, no de asadero. Felices fiestas de la Milagrosa, buenas noches. Aquella canción que dice así, por su ritmo tropical.
Gracias a todos.